De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, los más de 25 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán 2 semanas de vacaciones, del lunes 3 al viernes 14 de abril. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días de Semana Santa no son feriados oficiales para los empleados en México, pero en algunas empresas es común dar jueves y viernes santo como días festivos. Si este es tu caso y estás planeando salir de viaje en estos días, toma en cuenta los siguientes consejos para organizar las vacaciones perfectas y que no te agarren las prisas. Número 1. Planea cuál es tu destino. Este es el paso básico. ¿Qué debes tomar en cuenta para elegir el destino perfecto? Asegurarte de que cuentas con las posibilidades económicas para ir a este lugar que tanto te emociona. Asegurarte de que sea una buena temporada para visitar ese lugar. O sea, asegurarte de que habrá un buen clima. El ideal, por ejemplo, si vas a la playa, verifica que no sea temporada de lluvias para poder pasear y disfrutar la playa. También toma en cuenta que si vas a salir de México necesitarás documentos como pasaporte o visas. Número 2. Prepara las reservaciones. Después de haber pasado la fase de planificación, es momento de reservar. Este es el momento en el que reservas los boletos de avión, el hotel, rentas auto. Si te tomas el tiempo para analizar este proceso, te garantizo que ahorrarás bastante dinero. En la era del internet, nos resulta muy fácil conseguir las vacaciones ideales en unos cuantos clics. Asegúrate de tener la ayuda que necesitas en caso de que no sepas cómo funcionan las páginas para comprar en internet. Número 3. Un paso que muchos dejan al último y puede complicar todo el viaje es el siguiente. ¿Necesitarás que alguien se quede a cargo de tu casa? ¿O quién va a cuidar y alimentar a tu mascota durante tu ausencia? ¿Tendrás que cancelar algún servicio temporalmente dentro de tu casa? Si tus vacaciones duran menos de 2 semanas, es probable que te baste con que alguien visite 1 o 2 veces tu casa para asegurarse de que todo está en orden. Por el contrario, si tu viaje dura 1 mes o más, es probable que requieras más ayuda. Analiza si necesitas contratar algún servicio de seguridad o cancelar temporalmente algún servicio. No te olvides de avisar a tu familia y amigos que vas a estar fuera de casa. Y si es necesario, lleva a tu perro a una guardería para mascotas o encárgale tu gato a un familiar. Número 4. Prepara el equipaje. Esto no solo significa que debes guardar tu ropa, tus accesorios y ya. En realidad, cuando hablamos de equipaje, tienes que considerar cada pequeño detalle, como por ejemplo, medicamentos, vitaminas, kit básico de emergencia, cámaras, baterías, lentes. Número 5. Si vas a un país donde se habla un idioma que tú no conoces, investiga cuáles son esas frases que te van a hacer más fácil tu estancia.